a todos mis seguidores y seguidoras que me están viendo en este momento. Y pues estoy aquí obviamente para compartir conocimiento con ustedes. Y pues me gustaría que me ayuden a compartir, me envíen muchos corazones, comenten ahí de qué país, de qué ciudad me están viendo. Porque yo sé que a muchos de nosotros estilistas profesionales del color nos llegan cabellos obviamente pues con puntos específicos llenos de canas, ¿no? Entonces pues estoy haciendo una técnica muy sutil, algo muy lindo para todas esas personas que normalmente nos llegan este tipo de cabellos. Entonces si usted quiere seguir viendo este video, espero me esté apoyando con muchos corazoncitos, espero comente ahí qué anda haciendo. Yo sé que en muchas partes de Latinoamérica no están despiertos todavía, pero vamos a despertarlos inmediatamente con este video. Listo, entonces póngame mucha atención. Algo muy fácil y sencillo que vamos a hacer aquí. Vamos a empezar de la coronilla hacia la parte del frente. ¿Qué vamos a hacer? Importante, vamos a trabajar algo muy sutil, no mechas tan marcadas, ya que pues la clienta no lo quiere tan marcado. Listo, así que ojo, importante, vamos a tomar una mecha importante. Dese en cuenta que aquí tengo una especie como de triángulo, no está totalmente horizontal ni cuadrado, está prácticamente en triángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tomar mechas de cada punta. Entonces, de este triángulo voy a sacar esta primera mecha. Ok, voy a sacar esta primera mecha de este triángulo. Miren ahí, rápidamente. Y ojo, importante, si quieres seguir viendo el video o si lo quiero ver desde el principio, puede compartirlo. Entonces, ojo, dese cuenta que del triángulo tomé solamente una esquina, ¿listo? Y de esta esquina, ojo, importante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cardarla, ojo, vamos a cardarla prácticamente un 70%. Prácticamente cuando cardamos un 70% es bien desde la punta, ¿listo? Así que, amores, ¿qué andan haciendo? Miren que por aquí ya ando trabajando, laborando. Yo sé que muchos de ustedes hasta ahora van a despertar, hasta ahora están, mejor dicho, de madrugada por allá en parte de Latinoamérica. Listo, entonces ahí les voy a dejar el videito guardado, pero eso sí, ayúdenme a compartirlo para que muchas personas puedan ver lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y pues espero que si hay muchos corazoncitos, vamos a dar la fórmula más tardecito. Listo, así que ojo, importante, ya después de haber cardado un 70% esa esquina, vamos a ingresar el papelito, ¿listo? Importante, ingresamos el papelito, ya sabemos que la lámina debe tener ya el producto y, ojo, importante, empezamos a aplicar el producto sí o sí siempre de lado a lado. Ya saben que a mí me encanta trabajar con peróxido de 10 volúmenes para que la decoloración sea más saludable. Obviamente voy a hacer unas mechas platinadas, voy a hacer algo muy, muy, muy claro porque lo que les contaba desde el principio, ella tiene un punto, unas referencias donde hay mucha cana, entonces vamos a hacer como esa secuencia, ¿no? Como para que el cabello se vea completo y no solamente con esos puntos que están ya específicos, naturales de ellos, porque a muchos de nosotros nos pasa que nos salen canas en más un lado que en el otro, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hacer lo posible para que nos quede perfecto. Listo, vamos a limpiar aquí en la parte de abajo, abrimos el cabello, ¿cierto? Y empezamos a aplicar. Recuerden, amores, que ando por aquí en España, en Tenerife. Quiero saber si alguien por aquí de Tenerife está, que me salude, qué parte del mundo me estás viendo en este momento. Listo, perfecto. Ya después de haber corregido, levanto, desdoblo, eso sí, bien, 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 ¿ok? Y vamos con la tablita a doblar, ¿ok? Doblamos y doblamos. Dese cuenta que la mecha no está realmente desde el crecimiento, está prácticamente con un buen cardado. Así que, ojo, importante para las personas que me están viendo, yo quiero que comenten ahí si quieren ver toda la técnica completa y obviamente me envíen corazones, amores. ¿Qué están pasando con ustedes el día de hoy? Espero que esté usted desde su camita, relajada, viendo esta transmisión y pues también me estén enviando muchos corazones. ¿Listo? Ojo, importante, recuerden que era un triángulo y yo cogí solo esta esquina de acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la otra esquina. ¿Listo? Vamos a coger esta otra esquina de este lado. Importante, dese cuenta que lo que estoy haciendo es coger las esquinas de este triángulo, ¿listo? Dese cuenta que la división no está totalmente derecha, he hecho prácticamente un triángulo en esta parte. Así que ya saben, lo mismo, miren aquí, cogí el mismo triángulo que he cogido al otro lado. Así que importante, vamos a cardar. Cardar, ya sabemos que debemos tensar, coger la mecha que queremos cardar, tener totalmente ancho el cabello para poder ser mucho más fácil y práctico. Entonces vamos a cardar aquí el crecimiento. Listo, vamos a cardar aquí el crecimiento. Perfecto, miren ahí.
pueda cardar lo que más pueda. Recuerden que lo estoy haciendo prácticamente a un 70% bien cardado, prácticamente bien difuminado, ya que pues ya ella no quiere que se le vea tan cargado. Una que otra que vamos a hacer, pero no todas van a salir desde el crecimiento. Vamos a dejarla bien difuminada totalmente arriba y ahí está la siguiente. ¿Listo? A ver, amores, yo quiero que todo el mundo me comente ahí de qué parte del mundo me están viendo y envíenme un saludito. Yo quiero que me envíen muchos saludos. Aquí andamos en España, en estas hermosas Islas Canarias, en Tenerife. Yo quiero saber si hay alguien de Tenerife por aquí viéndome para que venga y me visite aquí. ¿Listo? Recuerden que estoy por aquí en el lado de Santa Cruz. Y ojo, importante, aplicamos bien el producto. Ya sabemos que siempre nos vamos a tomar el tiempo para aplicarlo siempre de lado a lado. Así que ojo, ya después de haberlo aplicado, doblamos y cubrimos hasta arriba. Una técnica súper rápida, súper práctica, para que usted también pues no se demore tanto y pueda hacer las cosas mucho más rápidas, ¿no? Hay técnicas que son rápidas, no te puedes demorar todo un día haciendo la técnica de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a reaplicar. Reaplicar quiere decir, vamos a corregir esta parte de abajo, ¿ok? Muy bien. Miren, ahí ya totalmente bien corregido. Y me devuelvo. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahí está. Doblo y doblo. Esa sería la segunda mecha. Recuerden del triángulo que estoy haciendo en la parte superior de arriba. Importante, ojo, vuelvo y lo muestro. Dese en cuenta que yo hice prácticamente un triángulo en la parte superior. Ya después de haber cogido estas dos esquinas de acá, que fueron las que acabaron de ver, ok, vamos a cerrar el triángulo. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Vamos a cerrarlo totalmente horizontal. Okay. Totalmente horizontal. Cerramos el triángulo. Dese en cuenta que hice una y una, prácticamente cogiendo las dos esquinas del triángulo en la parte de abajo. Ahora me voy a ir para la parte de arriba y voy a hacer, obviamente, otro diseño totalmente diferente. Pero amores, yo quiero que todo el mundo me envíe aquí muchos, muchos corazones de qué parte del mundo me están viendo. Recuerden que ya están mis fechas para mi curso virtual online y no quiero que usted se lo pierda y esté ahí, ahí en mi curso, porque va a estar súper bueno. Así que ya saben, ingresen al link que está en la parte superior del video, que ahí les van a estar dando toda la información. ¿Listo? Ojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya después de haber prácticamente cerrado el triángulo, dese cuenta, y vuelvo y lo muestro para que usted se dé cuenta, que es un triángulo lo que se está formando. Miren acá, es un triángulo lo que se está formando, porque obviamente pues nuestra clienta no quiere que se vea tan marcado. Así que, ¿ya qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un tricotado. Pónganme mucha atención, un tricotado. Miren, aquí está el tricotado. Un tricotado en ese triángulo. Miren, dense en cuenta que he hecho un tricotado en el triángulo. Este ya no lo vamos a cardar prácticamente como a un 70. Recuerden que los dos que hicimos aquí lo hicimos a un 70%. Este lo vamos a hacer más a un 30 o 40%. Quiere decir que solamente el crecimiento vamos a cardar. Miren acá. Perfecto, muy bien. Esta sería la mecha que va a salir bien, bien desde el crecimiento, algo bien súper guay. Y las otras van a ir difuminando, prácticamente haciendo un degradé muy leve. ¿Listo? Así que ojo, importante. Cardamos y ahí está ya la mecha. A ver, amores, yo quiero que todo el mundo me salude de qué parte del mundo me están viendo. Ya saben que andamos por aquí en España, en las Islas Canarias. Y ojo, empezamos a aplicar el producto sí o sí bien en la mecha. Recuerden que es importante la aplicación, no importa cómo lo hagas, pero lo importante es que apliques bien. ¿Listo? Dese cuenta que yo me tomo el tiempo para aplicar siempre de medias a puntas. Y ya en lo último, ya yendo a lo último, me voy hasta el crecimiento y empiezo a corregir el crecimiento. ¿Listo? Importante, miren que no hay ningún problema. Ahí yo, de mi mano está haciendo de muy buen apoyo para poder hacer la aplicación. Eso no tiene ningún problema, utilice la mano o no, va a quedar perfecto. Eso sí depende de que usted aplique muy bien el producto, ¿no? Así que levanto y ojo, importante siempre poder hacer esta corrección para aproximarme bien al crecimiento, ¿cierto? Me aproximo bien al crecimiento y voy a empezar a corregir. Miren acá. Voy a empezar a corregir. Miren acá.
¿listo? Dese cuenta que fue entricotado esta mecha. A ver, amores, pero yo quiero que todo el mundo me envíe corazones y me ayude a compartir la técnica, porque yo sé que hay muchas personas que les va a servir de mucho este tipcito de cómo hacer esta parte superior en la parte de arriba. Ya si nuestra clienta quiere algo más difuminado, algo más sutil, pues que obviamente se note, pero que no se vea como tan, tan marcado, ¿listo? Así que, ojo, importante, dese cuenta que el triángulo volvió a retomar la misma forma. Miren que el triángulo, ok, y aquí prácticamente vuelve a tomar la misma forma. Así que, ojo, importante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar otra vez esta punta, ok, y esta otra punta. Miren acá, ¿sí ven? Dese cuenta que estoy retirando. ¿Y qué se está formando? Miren que se está formando prácticamente el piquito que habíamos hecho ahorita, ¿listo? Así que importante, vamos a cardar cada una. Recuerden que estas prácticamente las estoy cardando a un 70%, y siempre que vamos a cardar del crecimiento hacia la punta, ¿ok? Miren acá, perfecto, muy bien. Por eso les digo que hacer un balayage, hacer un difuminado, hacer algo que no tenga que ver nada con el crecimiento, es mucho más fácil, es mucho más práctico. Obviamente si tienes ya la práctica del cardado, ¿no? Esto es mucho más práctico si lo quieres hacer. Y recuerden, ya después de usted haber cardado, colocamos el peinecito y empezamos a aplicar. Miren que la aplicación es muy fácil, no hay ningún problema. Desde que la lámina, el papel aluminio, como usted le llame, ya tenga producto, ella se va a dejar aplicar muy bien. ¿Listo? Ojo, importante siempre empezar desde la punta hacia la parte de arriba. Y ya saben, con peróxido de 10 volúmenes, a ver, amores, todavía andan dormidos, andan despertando, mi gente de Latinoamérica. Yo quiero que me envíen muchos corazones. ¿De qué parte del mundo me están viendo? Yo quiero que comenten ahí muchísimo. Y ojo, recuerden que ya estoy haciendo aquí ya mi fecha para mi curso virtual online. Recuerden que solamente voy a estar haciendo cursos virtuales, todavía no voy a empezar a hacer cursos presenciales. Así que ya saben, mi hermosa gente que nos está viendo y personas que me preguntan mucho por mensaje, por mis historias, ¿cuándo vas a hacer un curso? ¿Cuándo vas a venir a Colombia? ¿Cuándo? Recuerden, no voy a hacer cursos todavía presenciales, todo va a ser vía virtual. Así que si quiere estudiar conmigo y quiere aprender algo de lo que yo sé, mis técnicas, mis fórmulas, todo lo que yo realmente pues puedo enseñarte, ya saben, solamente va a ser online. Pueden ingresar al link que está en la parte de arriba y ahí les van a estar pasando toda la información. ¿Listo? Recuerden, doblamos, mírenlo aquí, doblamos esta esquinita y doblamos esta otra esquinita. Dense cuenta que ya hice la mecha que habíamos retirado, obviamente, y aquí vamos a volver a hacer la otra. Dense cuenta, muy importante este diagrama para cuando usted tenga este tipo de trabajos, que la clienta pues obviamente no quiere algo tan marcado, pero pues obviamente quiere algo bien sutil, ¿no? Entonces, ojo, importante, vamos aquí, cardamos y recuerden, ya saben que va a ser siempre un 70%. A ver, amores, yo quiero que me ayuden a compartir, mi hermosa gente de España, mi hermosa gente de Portugal, mi hermosa gente de Francia, de Italia, de todos los lugares que me ven aquí en España, yo quiero que me ayuden a compartir, porque recuerden que vamos a hacer trabajos super mega espectaculares aquí en España, y ya saben que ando por aquí, pero en las Islas Canarias, ¿listo? Importante, mírenlo acá, ahí tenemos ya la mechita totalmente cardada y colocamos nuestra lámina en todo el crecimiento. Eso sí, ya sabemos que no vamos a aplicarle desde el crecimiento, sino desde la punta hacia arriba. ¿Listo? Importante. Dese cuenta que yo no lo estoy haciendo con nada. A veces ustedes me ven trabajando con la tabla, pero pues realmente la tabla no todo el tiempo es necesario usarla. Podemos usar también la manito, ¿cierto? Así a lo que siempre hemos aprendido. Muchos de nosotros al principio trabajábamos así. A veces pues que hemos ido a algunos lugares donde nos han enseñado con tabla, ¿cierto? Como yo. Pero pues a mí me gusta enseñar de todo para que la persona sepa hacer de todo y no se sienta como restringida de que debe usar una tabla para hacer el procedimiento. Listo, ya sabemos, colocamos, vamos a devolver, importante, y peinamos para que nos quede totalmente limpio, y de esta misma forma levanto y voy a empezar a hacer la corrección. Recuerden que hacemos la corrección siempre desde el crecimiento sin tocar lo que ya has cardado, ¿vale? Perfecto, aplicamos muy bien. Ahí está prácticamente la mecha, devolvemos y cubrimos totalmente. Ya sabemos, recuerden, con la tabla pequeña doblo
y vuelvo y doblo. Ahí está, esquina y esquina. Importante, ya sabemos, dese en cuenta que siempre vamos a toparnos con esta punta, que es lo que estamos haciendo. Para las personas que me están viendo desde el principio y puedan tener más o menos la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, importante, ya saben, se ha formado el triángulo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a partir ese triángulo prácticamente, ¿cierto? Cogiendo ese triángulo, mírenlo acá. Muy bien, y ahí está otra vez. Perfecto, mírenlo ahí, no hay ningún problema. El triángulo salió. Recuerden que de este triángulo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un tricotado. Un saludo para mi gente hermosa de Nueva Jersey que nos está viendo, todo Estados Unidos. Son las 7 de la mañana ya. Muy bien, ya se están despertando, se despiertan con conocimiento. Yo quiero que todos me envíen corazones. ¿Por qué no me están enviando corazoncitos, amores? Yo quiero que salgan muchos corazones aquí en mi pantalla. Ustedes saben que yo aquí a Facebook muy rara vez que vengo, y yo quiero que todo mundo me esté apoyando y me esté compartiendo, me esté diciendo, Luchito, eres el mejor. ¿Saben qué, amores? Eso le da mucho aliento a uno para poder seguirles enseñando cada vez más. ¿Listo? Así que, ojo, importante, ya saben, vamos a hacer un tricotado. Mírenlo aquí. Ok, miren el tricotado. Sacamos lo que yo, miren acá, si ven, dense en cuenta que yo hice el tricotado. ¿Y qué vamos a hacer del tricotado? Vamos a cardar solo el crecimiento, ¿cierto? Vamos a cardar solo el crecimiento. Mírenlo aquí, perfecto. Que esta realmente es la mecha que yo quiero que a ella le salga bien desde el crecimiento, pues relacionado con lo que ya he negociado, y pues quiero que se vea en el cabello, ¿vale? Así que ya saben, miren acá, perfecto. Ahí está bien desde el crecimiento. Y lo mismo, no hay ningún problema. Colocamos nuestra lámina bien, bien, bien fijada y empezamos a aplicar siempre de la punta hacia arriba y abrimos el cabello siempre hacia los lados. Así que, mis amores, envíenme en corazones. ¿Qué hora es en su país? Miren que aquí en España ya son las 12 de la tarde. Ya prácticamente se acerca la hora del almuerzo, porque recuerden que aquí normalmente son de 6 a 7 horas de más que Latinoamérica. Así que, amores, ¿qué andan haciendo? Yo quiero que todo el mundo se despierte. Ya tomó cafecito, ya se hizo su arepita con huevitos. A ver, amores, yo quiero a mi gente hermosa activa el día de hoy. Quiero que me comenten, quiero que me hablen, porque si no me empieza a dar a mí también sueño del que usted está teniendo ahorita. ¿Listo? Un saludito para mi hermosa gente que nos está enviando bendiciones. Dios te bendiga a ti también, mi reina hermosa. Y empezamos a aplicar sí o sí bien en la mecha. Ojo, sin tocar lo que ya has cardado. Recuerden, abrimos bien el cabello. Ahí está, totalmente bien aplicado. Devolvemos y cubrimos totalmente para poder ya cerrar el papel. ¿Listo? Mírenlo ahí, totalmente. Bien, y doblamos una esquina y doblamos una esquina. Un saludito para Claudia Calderón que nos está viendo desde Valencia, España. Dios te bendiga, reina hermosa. Recuerden que yo estoy aquí en Tenerife, Santa Cruz. Si hay alguien aquí en Tenerife que se quiera hacer el cabellito, que se quiera hacer algo así apoteósico, recuerden que por aquí las estoy esperando, ¿vale? Así que, ojo, importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a tomar esta otra esquina. Miren que la segmentación de la técnica es totalmente triangular, ¿ok? Miren ahí. ¿Qué pasó aquí? Lo mismo. Miren que pasó lo mismo. Volvemos a obtener un triángulo, que es lo que se está formando en la parte de arriba, porque no queremos que se vea tan marcado, como tan definido, sino que se vea mucho más disperso, mucho más con movimiento, es lo que realmente queremos. ¿Listo? Un saludito también por aquí desde Nicaragua para Maribel González, que nos está viendo. Dios te bendiga, mi reina hermosa. Y ojo, importante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cardar el 70%. Recuerden que la de las esquinas, vamos a cardarlas un 70%, importante. Y ahí está la mecha. Muy bien. Colocamos el peinecito e insertamos la lámina. Ahí está, muy bien. Perfecto, vamos a empezar a aplicar bien desde la punta hacia arriba. Y ojo, abrimos el cabello para que el producto quede bien aplicado. Así que, amores, ¿qué andan haciendo? Pero salúdenme, ¿qué andan haciendo? ¿Por qué están tan calladitos? Yo sé que mis latinos hermosos, América Latina y América Norteamérica, están hasta ahora despertando, pero yo quiero que me saluden. Miren ustedes por qué son así conmigo el día de hoy. Si es que hoy yo amanecí, pero activo, activo. Ya está mirando mis historias. Recuerden
que ahí mis historias le voy a estar contando todo lo relacionado con este cabellito, ¿vale? Así que ya saben, doblamos bien hasta la parte de arriba, siempre vamos a levantar y vamos a limpiar para que la aplicación del producto sea lo mejor posible, ¿listo? Así que ya saben, aplicamos muy bien. Ojo, importante, abran ese cabello para que no les quede ahorita. La idea es que ahorita que cuando lo abramos esté súper clarito. Si hay que corregir algo, que sea algo muy rápido, muy sutil y no nos quede naranja, porque eso es lo que no queremos, ¿no? Que nos quede naranja. Queremos que nos quede unas mechas bien platinadas, hermosas. Así que dicen por aquí, desde Panamá para Beatriz Jaramillo. Dios te bendiga, mi hermosa Beatriz, para mi hermosa gente de Panamá. Dios los bendiga. Y ojo, vamos a trabajar esta otra esquinita que es la que nos queda. ¿Listo? Recuerden, las esquinas las estamos trabajando a un 70%. Y aquí vamos a cardar un 70%. Miren ahí, perfecto. Totalmente cardado. Y ahí está bien desde el crecimiento. Muy bien. A ver, saludos por aquí para mi hermosa Jenny Domínguez, que me está viendo desde RD, República Dominicana. Un saludito también muy grande a mi hermosa gente de República Dominicana, estilistas peluqueros de RD. Dios los bendiga. Gracias a todos ustedes, mis hermosos dominicanos, que siempre están ahí conectaditos. A ver, amores, ¿quién quiere que le mande un saludito aquí, ya que estamos aprovechando los comentarios, que no hay muchas personas, pero vamos a regalarle saluditos a todos esos fanáticos, otros fans que están en varias partes del mundo, ¿listo? Así que ya saben, aplicamos muy bien el producto, siempre con peróxido de 10, muy recomendable para las decoloraciones, ¿vale? Así que lo mismo, limpiamos la parte de abajo, sí o sí, siempre hay que limpiarla para poder corregir muy bien, ¿listo? Dios te bendiga para Martica Ortega, gracias también, igualmente para ti, espero que tengas un día súper mega triple espectacular, así como el que estamos teniendo el día de hoy. Así que ya saben, bajamos y desdoblamos, ok, desdoblamos y ahí está otra vez la mecha, doblamos y volvemos y doblamos, ¿listo? Perfecto, una esquinita por aquí y otra esquinita por aquí. Un saludito aquí también para Ana Zapata, que nos está viendo desde Argentina. Un saludito para mi hermosa gente de Argentina. Dios los bendiga a todos mis hermosos argentinos que están en diferentes partes del mundo. ¿Listo? Entonces yo creo que ya voy a terminar con esta última y me voy a ir de adelante hacia atrás, ¿ok? Para no incomodar a la clienta, vamos a terminar, obviamente cerrando esta puntica. Yo se cuenta que eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, cerrando esta puntica, y aquí está, muy bien, perfecto, ahí está. Recuerden que esta, ¿cómo iba? Iba entricotado. Un saludito para Livia María, que me está viendo desde el Ecuador. Dios bendiga a toda mi hermosa gente del Ecuador. Un saludito muy grande a todos esos ecuatorianos, latinos que viven en Ecuador. Y ojo, cardamos solamente el crecimiento, que es la mecha que yo quiero que realmente salga bien desde ahí, ¿vale? Importante. Muy bien. Perfecto. Y ahí está. Sin ningún problema, colocamos el peine bien desde el crecimiento y ahí está otra vez. Recuerden que la que cierra el triángulo, realmente esa mecha va cardada a un 30 o 40%, nada más. No es necesario que la cardes mucho, porque recuerden que queremos un diagrama muy sutil, algo muy definido, algo que realmente se note bien, bien chévere. Y amores, pero ustedes, ¿por qué no me están enviando corazones? ¿Ustedes por qué son así tan ingratos conmigo? Si es que hoy es un gran día, hoy va a ser bonito. Va a ser un gran día para que usted aprenda algo diferente, algo nuevo conmigo. ¿Listo? Y ojo, importante, levanto. Y aquí, perfecto. Lo mismo. Desdoblo y empiezo a aplicar. ¿Listo? Aplicamos muy bien. Ya sabe, mi hermosa gente de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, de Norteamérica, de donde ustedes sean. Recuerden que estoy armando ya un grupo online virtual para que usted pueda estudiar conmigo colorimetría. Entonces, si usted quiere estudiar conmigo colorimetría, quiere aprender algo de mis técnicas, algo de mis fórmulas, ya saben que estoy haciendo un curso totalmente VIP para todas las personas que quieren aprender. ¿Listo? Ojo, ¿qué vamos a hacer? Ya nos quedaría solo la parte del frente. Déjame voltearte un poquito, Verónica. Perfecto, miren aquí. Vamos a terminar ya con esta parte, que realmente sería la última.
¿cierto? Dese en cuenta que esta técnica, bueno, el que la ves desde el principio, no hemos hecho totalmente mucho empapelado. Recuerda, Claudia, que para la información del curso puedes ingresar aquí al link que está en la parte superior del video, ¿ok? Ahí vas a poder pedir toda la información sobre el curso. O si no, creo que puedo dejarles un link. Voy a ver si les puedo dejar un link en la parte superior de los comentarios. Ok, voy a ver si lo puedo enviar. Estoy solo viendo si los puedo enviar. Aquí vamos a ver. Fijar comentario. Muy bien, creo que lo he fijado, no me he dado cuenta. Miren, a ver. Vamos a ver. Dice que... Vamos a ver si queda fijado el comentario. Estoy mirando, no sé si quedó fijado. Creo que está fijado ya ahí en los comentarios el link donde ustedes pueden ingresar y pedir la información del curso, ¿vale? Vamos a tomar otra mechita aquí. Yo creo que de aquí van a salir unas 2-3 mechas nada más. Ok, miren aquí. Aquí está prácticamente la mecha, ¿cierto? Dese en cuenta que ella tiene canas en toda esta parte, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es hacer como una conexión, ¿no? Pues para que se vea ya más como cabello de ella y no se vea pues oscuro, claro, ¿cierto? Entonces, ojo, importante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cardar bien aquí el crecimiento. Listo, cardamos. Ven aquí, perfecto. Ahí está, ese sería mi primer contorno. Así que, ojo, importante, cardo. Y ahí está, bien desde el crecimiento, ese contorno totalmente horizontal. Ok, e ingresamos la laminita, ¿cierto? Mírenlo ahí. Y siempre les he inculcado que apliquen de la punta hacia la raíz o crecimiento, como usted quiera llamarlo, o quiere ir de la punta hacia arriba, como usted lo vea, ¿listo? Así que ya saben, aplicamos muy bien el producto, sí o sí, abran el cabello hacia los lados para que sea mucho mejor la aplicación y aparte de eso, que la decoloración sea perfecta y no le vaya a quedar con ningún tipo de manchas, ¿listo? Perfecto. Mírenlo ahí, muy bien, perfecto. Doblo y doblo, mírenlo ahí, perfecto. Con velocidad 20. Perfecto, muy bien, vamos a bajar, vamos a corregir esta parte. Mírenlo ahí, bajo. Y dese en cuenta que muchas veces uno se confía pensando que le quedó bien aplicado, pero mentiras, miren. Aquí es bueno que usted corrija y le reaplique sin tocar lo que ya está cardado. La idea es que el trabajo quede perfecto, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Si usted no sabe aplicar bien y le queda... No prepares mucho, prepara 10, prepara unos 20, unos 15. 15 de polvo y 15... 23 de peróxido. Listo, mirenlo ahí. 25 de peróxido si quieres. Doblo y doblo, mírenlo ahí. Sin ningún problema, ya tengo la primera mecha. Ok. Tengo la primera mecha del contorno. Recuerde, mi hermosa gente de España, que estoy aquí en Tenerife, en Santa Cruz. Y ojo, si quieres estudiar conmigo, ya saben que se están agotando muy rápido las entradas para mi curso online. Recuerden que voy a tener un curso virtual, así que si quieres estar aquí conmigo en ese curso virtual, recuerda ingresar al link que está en la parte superior del video o aquí creo que en los comentarios hay fijado un comentario. Ahí te pueden dar la información, ¿listo? Importante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cardar la última mecha. Dese cuenta que es la última mecha. Ven acá, vamos a cardarla. Recuerden que yo no quiero que el trabajo se vea marcado, se vea con degradé, ¿ok? Ven acá. Miren esto, qué lindo. Siento que, o sea, no lo he terminado, pero les puedo decir que esto va a quedar re mega triple espectacular este trabajo. Realmente he hecho esta técnica un par de veces, ok. Obviamente la técnica se trabaja prácticamente en todo tipo de cabello, pero me gusta cuando hay este problema de canas, ¿no? Me encanta porque hay una conexión muy, muy buena, no importa. Y aquí, perfecto, mírenlo aquí, cardamos y ojo. Mírenlo ahí, perfecto. Ese sería ya la última mecha de este contorno, ok.
Recuerden, está prácticamente esta mecha, hicimos con peróxido de 20, no hay ningún problema. Abrimos siempre el producto hacia los lados. Como es la última mecha, no hay ningún problema que la trajes con un peróxido más alto. Obviamente lo hacemos para que todo pueda terminar como al mismo tiempo, ¿no? Y no vayan a haber mechas más demoradas unas que otras. Siempre debes pensar en el tiempo que demora cada mecha. Así que ya saben, amores, espero que les haya gustado muchísimo. Espero que de verdad les haya servido cada consejo, cada cosita, cada pautica que me tomo el tiempo para ustedes. Y que si usted no vio desde el principio el video, espero que lo haya compartido para que pueda verlo ahorita, pues obviamente ya más calmado, con un cafecito en la mano. Y pues también me deje un comentario y me diga qué anda haciendo. Y recuerden, ya nos vemos ahorita muy prontamente en mi curso virtual, que va a ser muy interesante. Voy a estar haciendo un curso online vía aquí por internet, así que ojo, ya saben, inscríbanse, ahí está en el link en la parte superior de este video, ahí está toda la información para que ingresen y puedan darles cada detalle del curso. ¿Listo? De verdad que me es un placer muy satisfactorio poder compartir con ustedes cada cosita que estoy viviendo aquí en España, ¿vale? Así que, ojo, vamos a girar aquí a Verónica un poquito y miren cómo el diagrama de la técnica se ve ya montado. Un poquito cabero para yo poder observar y mira, dense cuenta que qué espectáculo. O sea, aquí lo que es entricotado, vamos a retirarlo un poquito porque recuerden que yo siempre soy muy, muy precavido, ¿no? O sea, trato de ser muy precavido con las sombras para que no vaya a haber, obviamente, ningún tipo de filtraciones, no se me vaya a manchar nada, todo sea como tan limpio, ¿no? Pues ya que el cabello viene, para mí estos cabellos normalmente son como un lienzo, ¿no? Porque pues si el cabello está bueno, pues podría no, es más que seguro que el trabajo va a quedar perfecto. Así que amores, envíenme corazones. Y ustedes me tienen súper olvidado. No sé si es que todavía todo mi público no se ha despertado, pero espero que cuando vean este video me envíen un corazoncito. No se olviden de mí, yo todavía me he olvidado de ustedes. Ya saben que si usted es una seguidora o un seguidor fiel mío, vea mis historias, que siempre en mis historias les estoy contando todo lo que hago, dónde estoy, qué hay que hacer. Listo, si estoy tomando cafecito, si estamos haciendo ejercicio, si estamos haciendo cualquier cosita, siempre les estoy por allá avisando todo. Y pues nada, amores, los quiero muchísimo. Dios los bendiga, nos vemos muy prontamente. Recuerden, no olviden inscribirse al curso virtual online, porque no voy a estar haciendo cursos presenciales. Recuerden que ni en Latinoamérica, ni aquí todavía en Europa, estoy haciendo unos cursos muy intensivos, estoy haciendo un programa de algo muy súper interesante que se ve. Así que solamente voy a estar dando cursos virtuales. Así que inscríbanse aquí al link que está en la parte superior de este video, o ahí en los comentarios hay un link también fijado para que usted presione y pida la información. Así que chao, chao. La persona que llegó tarde, recuerde compartir el video para que pueda verlo desde el principio. Así que Dios los bendiga, los quiero muchísimo y ya saben, de verdad que es con mucho amor para todos ustedes mi conocimiento.